¿Qué demonios es esto número 14? Sean todos ustedes bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. A María Romero, Ángeles Pérez, Claudia Elba, Saleta, Elsa Georgina, Leiva, Berito Espíndola, Yasacuna, Julio César García, Laura de la Rosa, Berenice Robledo, Carolina Isa, Jorge Daniel, Angie Fitz, Tania, Rocío Espinosa, Zaira, Leiva, Angélica Pérez. Y de este lado tenemos a Melwin Romero, Machado Ross, María B. Garza, Fer González, Mari Marrufo, Eduardo C. González, Valentín Martínez, Nancy Vega, Samukit Briseño, Nico Moctezuma, Dulce Karina Hernández Ávila, Nancy Ramírez y Mari Marrufo. De nuevo dice Mari Marrufo García, desde San Antonio, Texas, lo seguimos y estamos al pendiente diario. María B. Garza, muchas gracias a todos los que están llegando. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos las donaciones y las estrellas activadas en ambas plataformas, en Facebook y YouTube. Dice Marcela Santos, ¿qué demonios es esto? Esto es un podcast llamado así, ¿qué demonios es esto? Porque, bueno, hablamos de temas que más de uno se han dicho o se han preguntado al escuchar las experiencias o las historias que les cuento, han dicho, ¿qué demonios es eso? Realmente, porque es lo que hablamos. Víctor Alemán, muchísimas gracias por tus estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias. Abre la ronda de estrellas, Víctor Alemán, y vamos a ver quién las abre, quién abre las donaciones en YouTube. Sí, pues quién las abre se ve muy feo. Recordando al buen comediante Polo, que hace unos días nos dejó, que para mí, bueno, pues es uno de los primeros. Él siempre lo hacía todo con doble sentido y era el máster de lo que hoy conocemos como stand-up. Realmente el amo de la comedia, o uno de los de 10, no creo que más, a lo largo de la historia, el señor Polo, que nos dejó una tristeza que ya no lo veíamos porque decían que estaba muy malito ya, pero una lástima. Si ustedes son de otro país, no conocen a Polo y son de Open Mind y manejan el doble sentido o les gusta el doble sentido, vean a Polo, búsquenlo. Polo fue un cuate muy, muy inteligente, muy ágil mentalmente, muy interesante, muy, muy, muy bueno, realmente muy, muy bueno. Lobo Negro dice, ya dejé mi like. Muchas gracias, Lobo Negro, Claudia Villarreal. Oye, Lobo, me estabas diciendo que, ahí está, voltea Magda, me estaba diciendo Lobo Negro, ha escrito en dos ocasiones que no le llegan los mensajes a WhatsApp. ¿Lo tenemos bloqueado? ¿Cómo empieza tu WhatsApp? Es que, ¿qué hiciste, Lobo Negro? ¿Por algo? No, no es cierto, es que no, en WhatsApp no tenemos a nadie bloqueado porque no teníamos este número. Ese es lo extraño. Eso es lo extraño. Que descanse en paz, dice Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Saluditos. John Witt dice, Omar, buena tarde, saludos desde Zitácuara. Witt es Witt, ¿verdad? De Witt. De. Ay. Se me antojó algo ahorita, pero no sé por qué. Bueno, ok. La cara de Magda. ¿Por qué te enojas, mi amor? Tú también eres bien marihuana. No, no es cierto, Magda no. Yo tampoco. Yo tampoco, ni Ricky. Ricky no, nada. Nada, nada. Bueno, vamos a continuar con este programa. Ya me está viendo feo. ¿Con qué empieza, mi queridísimo Lobo? Y ya lo voy a poner completo, ahorita le van a empezar a llamar. Buenas tardes, saluditos desde California y saluditos desde Zitácuaro. Sí, lo saludé a Dilea, ¿va? Mercedes Ricardi dice, hola, saludos a todos llegando para escuchar las historias que son muy interesantes. Rosy también anda por aquí ya. Vini también anda por aquí. Víctor Alemán, Medina S. Jesús, Ana Laura, Claudia Ramírez, Lisset Hernández, Alt Genao, Genao, así se dice. Ok, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con la historia de esta...
De esta tarde, son las 2:06 y es el ¿Qué demonios es esto? Número 14. Así es que bueno, vamos a empezar con la historia. Es una historia muy, comienza 4:26, dice el Lobo Negro. Es una historia muy cortita. De hecho, yo la quería contar a la hora que nos llegó en el WhatsApp, pero me parece muy interesante ya que ha pasado mucho a lo largo de la historia, pero no hay mucha gente que haya contado eso. A lo largo de la historia ha pasado, pero es muy raro cuando se atreven a contarlo porque es fuerte, pero no es tan común que lo escuches de una persona y menos de una mujer. Eleonor tiene 55, 60 años, tiene 3 hijos y una hija. Ella desde que nació, su hijo es el mayor, desde que nació, pues notó que su hijo era pues muy especial, se llama Camilo, el muchacho. Entonces Leonor decía que Camilo empezó a hablar muy tarde, tenía un lenguaje especial, no se le entendía muy bien, caminó también mucho tiempo después, y siempre fue, no afeminado, pero siempre fue muy delicado. Dice, yo pensé que mi hijo tenía algún trastorno, algo especial, pero cuando cumplió 6 años, casi cambió de manera sorpresiva, se volvió un niño normal. Nace mi hija, nace mi otra hija, nacen mis otras 3 hijas, y lo mismo, muy, muy tardadas para poder desarrollarse, para poder darse a entender. Pero ya no nos preocupó, en la segunda todavía dijimos, ojalá que no haya nada delicado. ¿Le puedes subir tantitito aquí a mis audífonos, tantito, por favor, Omar? Gracias. Entonces no había nada, ahí está, gracias. No había nada, bueno, tenía ella así como que preocupación, pero cuando pasó la segunda dijo ya. Llegó la tercera y lo mismo, 1.5, 2 años, apenas se medio daban a entender. Y se hizo común. Nacieron muy, muy juntos sus 4 hijos. Entonces ella en 10 años ya tenía los 4 niños con el primero ya un poquito grandecito, ¿no? Entonces se dio cuenta que a pesar de esa dificultad de aprendizaje eran especiales los 4. Porque ellos no tuvieron una infancia de que querer jugar con niños, tuvieron una infancia muy solitaria, a pesar de ser hermanos, no jugaban entre ellos casi, no, muy estudiosos, no sé, unos niños muy especiales. Entonces ella se preocupaba mucho porque le decía a su hijo, oye, ¿no quieres jugar? ¿No quieres salir con los amiguitos? Y yo, no, pues no querían, eran muy cerrados, muy herméticos, hasta entre ellos, como les comento. Entonces Camilo, del que vamos a hablar, cumple 11 años y le dice, mamá, yo creo que estoy mal o tengo algo porque hay una persona que me visita, yo a veces te veo lavando los trastes y está alguien junto a ti viéndote. Y mis hermanas, yo veo que quieren jugar y no, alguien no las deja. Yo no me acuerdo si a mí me pasaba eso, pero yo creo que alguien está aquí con nosotros. La mamá, la señora Leonor es soltera, madre luchona. Entonces le dijo, a ver, Camilo, ¿qué tonterías estás diciendo? Entonces empezó a hablar con sus hijas y les dijo, a ver, Camilo me está diciendo esto, ¿qué ocurre? No, nada, nada. Pasó un año más, llegó Camilo a los 12 años, no le tomó atención la señora Leonor. Y un día entra, llega de trabajar y contrataba a una señora que cuidara a los niños. Entra y la señora está llorando en la sala y le dice, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mis hijos? ¿Están bien? Dijo, no señora, yo nada más la estoy esperando, pero ya no quiero venir. Dijo, ¿qué te hicieron mis hijos? Dijo, nada, no son sus hijos, es el amiguito de sus hijos. Y se queda, ¿cuál amiguito? Pues ellos nunca han querido salir a ningún lado.
Entonces les dice, a ver, vamos a ver con quién están. Y entran a su recámara de Camilo primero, porque cada quien tenía su recámara. Bueno, creo que las dos chiquitas tenían su recámara y la otra, y Camilo ya solos. Entonces entran a la recámara de Camilo y Camilo está volteado en la cama dándole la espalda a la puerta, viendo hacia la ventana. Pero se ve como si estuviera jalando algo, moviendo algo. Dice, oye, Camilo, ¿a quién metieron? ¿Qué pasó? Y dice, no sé, mamá, yo estoy haciendo tarea. Y le dice la señora la cuidadora. Le dice, no, Camilo, dile a tu mamá, por favor, porque yo ya no puedo ocultar esto. O sea, que la señora ya había tenido este tipo de situaciones antes. Entonces la señora pues ya estaba afligida, estaba hasta llorando. Entonces le dice la mamá, a ver, Camilo, voltea y dime. Y voltea Camilo y se está riendo, con una sonrisa así muy macabra. Y le dice, que no te voy a decir. Y le dice una grosería. Cabe mencionar que pues nunca se decían groserías en esa casa, ¿no? De hecho, ellos son cristianos. Entonces pues trataban de mantener la armonía en el hogar sin decir groserías, sin pelear, sin discusiones, llevar una buena vida. Entonces le dice, ¿por qué te estás riendo así, hijo? Y la señora empieza a pensar en demonios y en todo eso, ¿no? Entonces Camilo no le dice nada. Le dice, espérame tantito, y va con la hermana más grande, la que seguía de Camilo. Y le dice, tú sí le vas a decir, ¿verdad, hija? Tú sí le vas a decir a tu mamá, por favor, diles, porque yo no estoy loca. Y dice la hija, yo sí te quiero mucho. Sí te quiero mucho. Le dice a la señora que la cuidaba, pero no me dejan decir nada. Y la mamá se queda así sacadísima de onda y le dice, a ver, y junta a los cuatro, ¿no? Y lo sienta en la sala, a ver, ¿qué está ocurriendo? Y dice Leonor que ella pensó en, siempre tenía agua bendita, entonces llegó y lo primero que hizo le dijo, a ver, todos alcen sus manos, pongan sus manos así. Y ella les aventó agua bendita y le dijo, frótense y límpiense primero antes de venir, antes de comenzar esta plática. Dice, yo desde el principio sabía que algo estaba mal espiritualmente, pero nunca vi nada, nunca escuché nada, no sabía hasta dónde estaba esta situación. Entonces ya le dice la señora, señora, yo ya me voy. Y dijo, no, quédese, por favor, quédese. A ver qué está ocurriendo. Y empieza a decirle a la niña que le había dicho que no podían decir nada. Le dice, no, mamá, es que no te metas en problemas. Te va a odiar también a ti, como odia a la señora que nos cuida. Y le dijo, ¿cómo? A ver, pero ¿quién está haciendo esto? ¿Por qué no pueden hablar ustedes? Y se quedaban callados. Total, no dijeron absolutamente nada. La señora se va enojada, los manda a sus recámaras y empieza a hablar con la señora del aseo. Y le dijo, dígame qué ocurre, pero dígame, por favor, es que no entiendo nada. Y le dice, ya van varias veces que entro a los cuartos de los niños y está un niño. A veces está con Camilo, a veces está con las otras niñas, pero siempre que entro se esconde abajo de la cama o se mete corriendo al closet. Y señora, yo ya lo he buscado y no hay nada. Y yo le dije, Camilo, le voy a decir a tu mamá. Y ellos dicen que me van a quitar la vida si yo le decía a usted. Pero de verdad yo ya no aguanté, hoy ya no aguanté. Ya no aguanté. Y le dice, ¿cómo un niño? Sí, un niño. ¿Cómo es? Como de unos 8 años, 9 años, pero muy feito de su cara. Y yo los escucho que juegan, me cierran la puerta, no me dejan entrar. ¿Y cuánto tiempo tiene esto? Tiene un mes. Y yo ya sospechaba algo, dice, porque yo luego los oía que se reían o algo, y cuando entraba, como que se sacaban de onda, como que estaban haciendo algo malo. Pero ahora que los he estado espiando y ahora que he estado tratando de entrar sin que ellos se den cuenta, he encontrado al niño. Dice, no puede ser, no, retírese, pero no se vaya, déjeme arreglar esto, deme una semana, voy a arreglar esto. Se retira la señora y agarra la señora Leonor y los jala otra vez a los cuatro. A ver, vengan otra vez.
los pone, les echa otra vez agua bendita y le dicen, ¿qué está pasando? Ya me dijo la señora que hay un niño con ustedes. Y Camilo empieza a gritarle, vieja chismosa, vieja, y empieza a gritar una sarta de groserías, pero la voy a matar, y que así. Entonces, bien, bien preocupada la señora, dice, ¿sabes qué? Le voy a hablar al pastor. Le habla al pastor de su congregación, y le empieza a explicar esto, y se le corta la llamada. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Qué extraño, pues mi teléfono nunca ha fallado, le vuelve a llamar, nada. El sacerdote agarra la onda, o sea, el sacerdote entiende lo que está pasando, se trata de comunicar con ella, no puede, y va a su casa con otras dos, tres personas. Y es, Leonor, ¿qué está ocurriendo? No, pues esto, le cuenta todo. Y jalan a los niños otra vez a la sala, a ver, vengan hijos, vamos a orar, vamos, no, no, sáquense, y con groserías ya los cuatro. Ya mala onda ya los cuatro, ya muy, muy fuerte la situación. Entonces empiezan a orar, los niños terminan llorando, los abrazan a su mamá, te quiero mucho mamá y todo. Pero ella notaba raro a Camilo, muy raro. Y les digo que esto no se habla mucho por lo que ocurrió. Es una historia muy fuerte. De hecho ya viene el final. Todo bien. Escucha ruidos la señora Leonora a las 12:30, 1:00 a.m. Se levanta, llega a la habitación de la niña más grande, dormida, la revisa, la habitación de las niñas la revisa, de las más chicas, revisa la habitación de Camilo y lo ve acostado, pero se le hace muy grande el bulto que está acostado, o sea, no sé, su hijo era muy delgado. Entonces se le hace muy, muy, muy grande el bulto. Entonces va y se da cuenta que son unas almohadas y una cobija. Camilo no está. 12 años, imagínense. Entonces dice, Camilo, ¿dónde está mi hijo? Entonces sale a la calle, cierra con llave, le avisa a una de las vecinas, disculpa que te despierte, por favor, échale un ojito a mis hijos. Camilo no está. Se va, está en la calle, le da vuelta a la manzana, dice, no, es que tampoco me puedo ir tanto, si regresa. Entonces pasa una unidad policía que le dice, oye, mi hijo es así y así, si lo ven. Mi hijo no sale, no tiene amigos, no tiene nada. Entonces ya dan aviso ahí las autoridades y se queda la señora un poco más tranquila. Dice, bueno, si está en la calle, a lo mejor ahorita lo ven. Regresa a su casa, pasa como una hora más o menos, dan las 2:30 a.m. aproximadamente, 3, y regresa Camilo. Pero regresa como si hubiera corrido mucho. ¿Dónde estabas, hijo? No, es que no me sentía a gusto aquí en la casa. No me sentía a gusto, me sentía mal. Vete a dormir, por favor. Ya habla a la comisaría y le dice, ¿saben qué? Ya regresó mi hijo, para que no siguieran buscándolo. Entonces, ya se duerme, la señora se va a trabajar al otro día. Y le habla, pasan 3-4 días y le habla a la señora de que cuidaba a los niños y le dice, señora, por favor, le dejo este mensaje, comuníquese conmigo, quiero que regrese a trabajar, ya vinieron unos pastores, ya está arreglado esto. No le responde, no le responde, pasa una semana y dice la señora, la voy a ir a buscar a su casa. Llega a su casa y está un moño negro. Y están, o sea, la cruz de los novenarios está, ¿qué pasó? ¿Quién se murió de su familia? Y le dice, oigan, yo vengo a buscar a la señora, ¿qué, me pueden decir si está? ¿Quién se murió? Dijo, pues la que se murió fue la señora. Ay, no me diga eso, ¿qué le pasó? Dice, pues fue muy raro porque estaba dormida y no despertó. Dice, ¿cómo que estaba dormida? Sí, estaba dormida y no despertó y su semblante, pues muy feo, como si hubiera visto algo muy feo. ¿Hace cuánto? No, pues tiene tantos días y empieza a hacer cuentas y fue el día que se desapareció Camilo. Y dice que le entró a ella un sudor frío en todo el cuerpo y le dolió la cabeza y le dijo,
¿Qué tiene? No, no, es que me siento muy mal. Se empezó a marear. Sentaron a la señora. Sentaron a la señora y a la señora Leonor. Y dices una fuerte impresión, ¿verdad? Y la señora sí, pero la señora sabía que no era por la impresión de que estuviera muerta su trabajadora. Era por la impresión de lo que estaba pensando. Total que la alivianaron allí, la estabilizaron allí, la tuvieron sentada, le estaban echando aire unas muchachas. Pasó, se persignó y se fue rezando. Dice, yo me fui rezando del camino de la casa, de su casa hasta mi casa. Cuando llegué, Camilo estaba en la sala y se estaba riendo, con esa sonrisa que ya había visto yo días anteriores. Y dijo, ¿se oyó algo, no? ¿Están trabajando? Ok. Entonces, pues la señora Leonor, muy sacada de onda, le dijo, ¿qué hiciste, hijo? Y él riéndose, no, yo nada. ¿A dónde estuviste cuando te saliste? En el parque, me fui al parque. ¿Qué hiciste en el parque? Nada, nada más estuve ahí en el parque. Hijo, ¿qué hiciste? Por favor, dime, nada. Y le habla otra vez al pastor. Le habla al pastor y le dice, todavía no, mi amor. Le dice, pastor, esto pasó. Tengo la duda tremenda de que esté ocurriendo algo que no quiero imaginarme, de verdad, no quiero que sea cierto. Y ve el pastor y habla con el niño. Ya sale de la recámara del niño y le dice, efectivamente fue Camilo, pero no fue él. O sea, necesitamos llevarlo a la iglesia para una liberación fuerte. Total que se lo llevan a la iglesia. Le hacen una liberación esa misma noche. El niño mal, les pega, vomita, o sea, horrible. Se queda todavía en la mañana. Imagínense una liberación de días. Total que el señor, el pastor, le dice, ya por fin, hija, ya puedes ver a Camilo. Sale el niño llorando, la abraza, bien, y le dice, sí fue él entonces, no, no fue él. ¿Qué vamos a hacer, pastor? No puedo denunciar a mi hijo por algo que él no hizo directamente. Dijo, no, pero necesitamos decirlo, o sea, ya fui yo testigo, hay gente que escuchó, él nos contó cómo la mató, o sea, a lo mejor no él, pero podemos alegar demencia, podemos alegar algo. Aparte, su hijo tiene 12 años, o sea, no, no sabemos, no podemos callar esto. Estamos ante Dios, estamos, se supone que haciendo un buen trabajo, tenemos que decirlo. Usted es su mamá, pero se tienen que afrontar las consecuencias. Y le dice, está bien. Entonces van a la policía y le dicen, ¿sabe qué ocurrió esto? Mi hijo salió esa noche y el niño ya bien le dice, hijo, ¿qué hiciste esa noche? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? A ver, métanlo a una celda y todo. Pobre niño, ¿no? Imagínense. Y le dicen, Camilo decía, yo no me acuerdo y lloraba. Yo no me acuerdo, mamá, es que no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas haberte ido? Dijo, no, mamá, no me acuerdo qué hice. Entonces le hablan a la familia de la señora y le explican, es que el niño confesó en un trabajo espiritual que él había sido y dijo cómo lo hizo y todo. Y la familia enojadísima con la señora Leonor, pero lo salvó al niño algo que esta historia se me hizo muy interesante por eso, porque una de las hijas de la señora de las que cuidaba a los niños que falleció, le dice, no mamá, no no sea a una de sus tías, que, no, a mi mamá no la mató él. Y le dice, hija, a ver, dime cómo. Dice, no, no la mató él, no era él. Y se quedan así los tíos y varias personas allí que estaban en juzgados o no sé dónde, en la comisaría, y le dice, no, mamá, yo no fui, ¿verdad que yo no fui?
le dice Camilo a la muchacha que estaba más o menos, estaban como de la edad. Y le dice a la niña, no, no, él no fue. Él no fue. Yo vi quién entró y él no fue. Era un señor muy feo. Pero yo no quería decir nada porque tenía mucho miedo. Él no fue. Y le dice Camilo, ¿verdad que yo no fui? ¿Verdad que tú no me viste allí? Muchas gracias. Y le dice la mamá de Leonor, muchas gracias, hija. Total que terminan esa sesión y salen de la comisaría. Y le dicen, empieza a hablar ya con los señores, con los familiares de la señora fallecida. Y habla con la hija de la señora. Y le dice, hija, ¿cómo era ese hombre? Es que era muy feo. Era muy, muy, muy feo, era un demonio. Y le dice, hija, no fue mi Camilo, ¿verdad? No, él no fue, él nunca estuvo en la casa. Yo lo vi y a mi mamá el otro día estaba muerta. Total, ¿qué pasa? Terminan de platicar. Le dice uno de los tíos el hermano de la señora fallecida, le dice, vámonos, hija. Y la agarra de la mano a la niña. Y se va caminando la niña con el cuate este, con el tío. Y se queda la señora con Camilo a un lado. Y le grita a Camilo, gracias, gracias. Y voltea a la niña y sonríe, como Camilo estaba sonriendo ese día que asesinó a la señora. Sonríe la niña, niña chiquita, igual 12, 13 años. Y le ve la cara a la mamá de Camilo, Camilo le ve la cara. La señora Leonora, la niña, dice, allí está ese pinche demonio. Dice, pero ¿cómo le digo a su familia? ¿Cómo le digo a su familia? Ahí no termina la historia. Dice la señora Leonor que se quedó impactada, habló luego, luego con el pastor, le dijo, pastor, ¿qué cree que ocurrió esto? Dice, ellos son cristianos, no, son católicos. Hijo, va a ser muy difícil entrar a ese núcleo, pero voy a ir a darme una vuelta. Voy a ir a darme una vuelta. Se va el pastor, le dice la señora Leonor dónde está la dirección, todo. No sé si hasta ella misma lo llevó. Y llega, da el pésame de la señora y empieza a tratar de platicar. Y no, pues no hay ningún entendimiento, no puede hacerles ver. Lo tiran de loco, lo corren de su casa, el del pastor. Y pues ya no hace el intento, dice el pastor, yo no. No soy Dios, yo no nada más pasé el mensaje, ya si Dios quiere, pues les llegará en el momento adecuado. Total que al tiempo que esto nos lo contó la señora Leonor, ya había cuatro muertes en la casa de la señora que les ayudaba, que cuidaba a sus hijos. Cuatro muertes. Dice, y van cuatro veces que yo veo que velan. Yo ya ni me he acercado, me da mucho miedo que esa cosa regrese. Creo que gente ha tratado de ayudar a esa familia y no se ha logrado hacer nada. Pero no hay duda en que esa familia quedó marcada. Se salió de Camilo y se metió desafortunadamente en esa niña. Y yo he hablado mucho con el pastor, no solo con ese pastor, con hermanos. Y pues no se puede hacer mucho. Dice, y Camilo ahorita ya está un poquito más grande, ya nunca ha tenido ningún problema, mis hijas tampoco, pero pues afectamos una familia y siempre voy a vivir con eso, que afectamos una familia que no tenía nada que ver. Y yo le dije, sí, pero no fue usted. O sea, el que lo afectó es el demonio, el que está actuando. Y esto fue lo que nos contó la señora Leonor, una historia que me pareció a mí muy interesante, muy, muy cruel. Pero bueno, esto sucede y ustedes han sido testigos de varios casos. Ustedes mismos están viviendo esas situaciones. Me lo han comentado en esta semana, son varias personas que piensan que tienen entidades demoníacas en su casa. Así es que, bueno, pues no se les puede mentir, esto está ocurriendo. Vamos ahí con las llamadas para que entremos en calor y espero les haya gustado. Recuerden que tenemos este domingo 23 un VIP. No tengo aquí el banner, ¿verdad? No tenemos el banner, pero sí. Ah, ok, vamos a ponerlo tantito. Ahorita después en lo que está la llamada, si gustas, dime. Ah, no mandes links. Sí. Te dijeron los admins. Y pregunté, pero ahorita que lo desbloquearon, otra vez empezó a mandar links.
Es que no mandes links. Es que es mi canal, pero... No mandes links, Lobo. O sea, no puedo. Yo casi no reviso los mensajes. Ellos me filtran mensajes y tienen prohibido los admins. Te voy a decir por qué. No es porque seamos mamones ni nada, ni porque no queramos ver tu canal. Nos han enviado links, gente, para robo de canales. Está ahorita bien cañón. Te mandan un link y tú lo abres y toman el control de tu celular. Entonces los admins tienen prohibido abrir links. Y si alguien está mandando links, sea de tu canal, sea de un canal cristiano, sea del canal más amoroso, de lo que quieras, se bloquea a esa persona. ¿Por qué? Porque ya nos han tratado de robar las páginas abriendo links. Ahora, somos administradores nosotros de no nada más estas páginas. Somos administradores como de 20, 30 páginas. Y imagínate si a mí me llegan a hackear uno de los teléfonos que tenga 6, 8 páginas. Imagínate cómo me va. ¿Cómo quedo yo con los clientes? ¿Cómo quedo yo también en mis canales? Entonces, por ese motivo se les bloquea cuando mandan links, porque no sabemos. Está prohibido, nunca te van a abrir un link, sea del canal que sea, nunca te van a abrir. Y les recomiendo a ustedes, les mandan un link, así se vea muy atractivo. Así esté Kareli Ruiz, hermosísima en ese link, ustedes hombres no lo abren. Así esté William Levy en el link, no lo abran. Porque no saben la cantidad, no sé qué información tengan ustedes, pero mínimo de tarjetas, se los friegan. Tengan mucho cuidado qué les mandan por Messenger, Instagram, por WhatsApp, porque así se están robando la identidad, están haciendo muchísimas cosas, ¿sale? Entonces, por favor, se los pido, no manden links porque nunca los vamos a abrir. Nunca. Y si mandas uno o dos, se te avisa, se te va a bloquear, ¿va? Muchas gracias por sus estrellas. Déjenme ver quién dejó estrellas por aquí. Aquí vi estrellas, pero creo que ya se me fueron muy arriba. Muchas gracias. Creo que sí. Tamnam, muchas gracias por tu apoyo. Siempre dice, saludos desde Canadá, saludos a mi hijo Uriel en Cortázar. Saluditos a tu hijo, Uriel, que nos está viendo. Saluditos, hijo, desde Cortázar. Oye, Tamnam de nuevo, muchas gracias. Un lugar difícil, Cortázar. Antes tengo muchos amigos allí y antes nos la pasábamos. Cuando los visitaba, sacábamos unas sillas afuera de sus casas y tranquilo. Ahorita no se puede. No se puede ni salir en la noche. Está muy pesado. Josefina Rojas, no hay que abrir ningún link. Es muy peligroso. Exactamente. Saludos hasta Houston. Marce, ¿cómo estás? No abran nunca un link. Es peligrosísimo. Juan Sánchez Hernández. Saludos, Omar. Me gusta tu actitud y tu manera de ser. Eres muy buena onda. Muchas gracias, Juan Sánchez. Saluditos. Muchas gracias. Chécale si Stone no está reteniendo las llamadas, por favor, mi amor. Alejandra Flores Solís, saluditos. ¿Ande? Ah, ok, bueno, ahí está el número. Les recuerdo que el día 23, domingo 23 de este mes, o sea, el domingo que viene, tenemos un VIP. Es un VIP. Gracias, Cecilia Cifuentes. Saluditos, Omar y Magda. Muchas gracias. Nos escribió una persona, nos contactó porque tiene un problema muy fuerte. Su hermano y la esposa de su hermano no quieren bautizar a su hija. Yo ya supe el porqué. Yo el por qué les voy a decir, no puedo evidenciarlo aquí, pero en el grupo secreto del VIP se los voy a decir, está fuerte el caso. No sé si, bueno, se los voy a decir para que tengan una idea. El hermano de nuestra amiga sí quiere bautizar a su hija. Pero su esposa no, su esposa asistía a la iglesia y uno de los sacerdotes dice que su esposa es muy, muy guapa, dice la cuñada, o sea, la hermana del esposo. Y pues uno de los, un sacerdote se quiso propasar con ella. Hasta ahí les puedo decir. Entonces, bueno, tienen ahorita el rencor, tienen... el dolor, y no quieren bautizar por la vía católica a su hija, porque, pues por lo que vivieron, ¿no? Una situación que vivieron con un sacerdote. Pero
Está pasando algo muy curioso en su casa. Alguien está caminando arriba. Se ríe de ellos. 29 de enero, perdón. Estoy mal. 29 de enero. Muchas gracias. Es el 29 de enero. Gracias, gracias. El domingo que viene. Entonces, alguien camina arriba y se ríe. Es una mujer. Les golpea el techo. Eso no les preocupaba tanto. Pensaron que gente se había brincado en alguna ocasión a su casa. Lo que les preocupó más, que ahora su hija está chiquita todavía y la encuentran en el sillón o la encuentran en la sala o la encuentran en la parte del comedor, en el suelo. Y lo que más les preocupó fue que empezó a llorar muy feo hace algunas noches y la encontraron desnudita con moretones en su cuerpo en la sala, en el piso de la sala. Afortunadamente, dice, afortunadamente esta mendiga vieja, así me lo dijo, dejó a mi sobrina en un tapetito que tenían allí para un perrito que tienen. Pero imagínate si la deja en la madrugada, en el piso. Esa niña se muere. Entonces la dejaron desnudita, pero tiene moretones. Ya la llevaron al doctor, al pediatra, no saben qué es. Y ahorita sí ya están preocupados, me buscaron para poder ayudarles en este caso y no quieren obviamente que sepan dónde es, no quieren. Entonces le dije, ¿lo puedo filmar? Me dijo, no, yo te pago lo que tú quieras, pero no me filmes. O sea, le dije, mira, es que yo no cobro por esto. O sea, yo lo que hago es, mi trabajo es evidenciar este fenómeno, no ser chismoso y curioso y decir, quiero grabarlo, por no. Yo me dedico a juntar evidencia de que esto existe y mostrarle a la gente que esto existe. Déjame transmitir o déjame hacer algo. Y me dijo, no, es que no, imposible. O sea, mi trabajo, mi familia, el trabajo de mi esposa y lo que pasó con el sacerdote. Entonces yo le propuse, bueno, un grupo secreto. Y dijo, pues déjame pensarlo. Y ya me dieron autorización el mismo día que puse el VIP. Ese día me dio autorización. El señor Joel, se llama Joel. Entonces le dije, ¿qué onda, Joel? ¿Hay chance de que pueda hacer un VIP? Y yo te ayudo. Cualquier cosa que necesitas limpiar va a cuenta. Si necesita venir un amigo brujo, yo le pago los viajes, le pago el costo, le pago todo. Lo que necesite de limpia, yo lo cubro. Y tú déjame hacer el VIP. Y dijo, órale, bueno, vamos a hacerlo, pero me ayuda, ¿sí? Yo te ayudo, yo te prometo que eso se va. Déjame primero ver qué es. Y ya viendo qué es al otro día o los dos días, aquí está la persona o las personas que te van a ayudar. Ya depende de qué necesite ese lugar, llevo Babalao, depende de qué necesite el lugar. Puedo llevar al pastor Alberto o puedo llevar a Unicornio Negro, depende. No le vamos a meter medicina de caballo a una bruja simple. Con dos babalaos tiene de sobra. Y allí para una bruja, si puedo usar a, por ejemplo, Alberto y a su gente que vayan a orar, ahí no hay ningún problema. Que le digo, Alberto, échame la mano, vete a sacar esta entidad de allí. Y yo sé que él está 24/7 disponible y muy buena persona. Tenemos llamada, ¿verdad? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Gracias, buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás, hermano? ¿De dónde nos llamas? De Parral, Chihuahua. ¡Órale! ¡Ay, cómo me encanta el Parral, Chihuahua! Oye, ¿cómo te llamas, me dijiste? Arturo Rey. Arturo Rey, órale. ¿Qué nos vas a contar? ¿Pasó en Chihuahua? ¿Ahí vives en Chihuahua o andas por otro lado? Trabajo en una mina fuera de aquí, pero ahorita estoy de descanso. ¿En una mina? En una mina, en Concheño. ¿Es de cobre? Municipio Ocampo. Es de oro. De oro. Órale. Estás bien forrado. Hombre, fuera bueno, man. Una pepita, ya sabes dónde esconderla. No, hombre, qué chihuahua. Si vieras cómo nos tienes, bien jodidos. Oye, ¿sí es cierto que les revisan todo? Sí, así es. Pues es el protocolo que pone la empresa, ¿ah? Claro. Claro. Oye. Oye, te quiero contar. Hace como 20 años yo era taxista. Okay, allí en Chihuahua, allí en Parral. Okay. Aquí en Parral, sí. Yo te cuento que una vez me tocó un viaje acá para Praderas.
Ajá. Era temprano, eran como las 9 de la noche. Y ahorita hay un autosón ahí donde antes, antiguamente estaba la tienda de la clínica Yiste. Okay. Fui a tirar el viaje y cuando regresé estaba una señora ahí, me hizo la parada. Me bajé y abrí la cajuela, subí sus bolsas y se me hizo raro que la señora se subió adelante. Y ya empezamos a platicar, ¿a dónde va, señora? No, pues voy al conejo ya. Uh-huh. Pues ya llegamos al conejo, la dejé. Cuando me bajo, le bajo sus bolsas y todo, me dice, oiga, la viejita que viene con usted, ¿a dónde va? Le digo, no, ¿cuál viejita? Digo, pues yo vengo solo, por eso lo levanté. Ah, por eso se subió adelante. Por eso se subió adelante. Claro, ya entendí. Le digo, ¿cuál viejita? Mire la que viene ahí. No, ya cuando fue, no, hijo, ya no está. Ok. No, le dije, señora, no me asuste, por favor. No, dice, venía una viejita. Ah, caray, dije, pues qué rollo, dije. Ajá. Pues se me hizo muy, muy extraño, ¿verdad? Pues siempre no me quedé con la duda. Dije, pues, ¿cómo que una viejita? Dije, ¿usted la vio? Sí la vi. Después se fijó la señora de donde era el carruecito y me marcó. Me dice, oiga, porque pues el carro 94, en ese entonces yo trabajaba en el carro 94. Okay. Me dice, oiga, joven, ¿sí puedo venir a mi casa? ¿Quiero hacerle un comentario? Sí, ¿cómo no? Pues yo sabía que era la señora de la viejita. Ajá. Y luego me dice, se me hace que ese es su ángel de la guarda, dice, yo quiero las cartas. No, le dije, no. Olvídese, le dije, no, la viejita venía con usted, le dije, ¿cómo venía conmigo? En serio, ¿eh? Ajá. Pero después, Omar, la viejita ya jamás la volví a ver. Pero una vez me pasó un detalle, también ahí mismo. Ajá. En ese mismo sitio. Estaba haciendo mucho frío para un diciembre. Estábamos tres compañeros ahí en el carro de primera, todos hechos goles platicando, y oímos la taconuda. Y le dijimos al compañero, mira, ahí viene tu viaje ya para que te vayas. Era como a las 2 de la mañana. Y nos bajamos, el chinanín y yo, nos bajamos ahí del carro, esperando el viaje, ¿verdad? Ajá. Pues jamás llegó, hermano. Okay. Así, no. Claro. Pero ustedes son escuchaban. Cosas que pasan, pero. Escuchaban que llegaba, o sea, que venía ya cerca. Que venía bajando. Ok. Y con tacones, ¿verdad? Ajá. Pero no, jamás llegaba la señorita esa. Muy bueno tu programa, Omar, me da mucho gusto saludarte y tengo poco de seguirte. Ok, Arturo. Pero me gusta mucho todo esto y felicidades a ti, a tu señora y a tu familia, ¿eh? Oye, muchas gracias, Arturo. ¿Qué crees que en Parral? Híjole, es que hay una situación que pasó ahí muy fuerte, no sé si la supiste hace años cuando dicen que se apareció el diablo, pero en forma de charro negro, ¿no? Que mató a varias personas. Ah, caray, no me la sé de eso, Omar. De Parral tiene 1900, ¿qué será? 1945, 1950. En Parral estaban unas personas que provenían de Estados Unidos, creo, o de Tijuana, de ahí de por la frontera también, y que estuvieron jugando, no sé si Ouija o algún juego de azar, y las personas, la autoridad de Parral, policías, eso estuvo hasta documentado, no me acuerdo qué año, voy a buscarlo. Y murieron como 5 o 6 personas, pero murieron como si estuvieran quemados de ojos y boca y todo. Está interesante. Lo sacó. Dime. Ah, perdón, Omar. Sigue. Lo sacaron unos periódicos ahí de tu, ahí sí tienes hemeroteca. Te recomiendo que le cheques. Tienen unas historias en Parral muy buenas, hermano, muy, muy buenas. Si hay alguien es de Parral y se acuerda, me dicen, por favor. ¿Sabes que mi abuelo trabajaba? Bueno, toda la familia de mi jefe es de El Oro. Ah, ok, sí, claro. Mi abuelo era soldador de ahí, de la compañía del Oro. Ajá. Entonces hubo un recorte personal, lo liquidaron a mi abuelo y se vinieron todos a Parral y compró una casa
acá en el la calle del Rayo y barrio y Callejón Terrazas. Ajá. Entonces haz de cuenta que decían que allá era panteón, que fue, o sea, hace muchos años fue panteón. Y haz de cuenta que pues pasan muchas cosas ahí, carajas, ahí en la casa de mi abuelita. Claro. Pero haz de cuenta que una vez estábamos todos allí reunidos, un sábado y de pachanga y bohemia. Y el baño, tienes que pasar un patiecito. Uh-huh. Ahí puedes entrar acá por la recámara, ¿verdad? Pero pues de la cocina está un patiecito y luego entras al baño. Y que la de blanco, y que la de blanco. Y yo les decía, no, hombre, ¿cuál de blanco? Nada. Haz de cuenta que cuando abrí la puerta para entrar al baño, se me crisparon así todos los cabellos. Y luego, ah, caray, y luego volteé para arriba, porque hizo mi tía Vita, la que se quedó con la casa, uh-huh, un segundo piso. Y ahí estaba la señora de blanco. Híjole, si vieras que feo sentí. Órale, flotando. Me devolví, pero a madre. Y luego entré a la cocina y luego me dice mi tía Olga, hermana de mi jefe. Pues, ¿qué tienes, Arturito? Ya tengo 54 años, pero de todas maneras me dicen Arturito. Okay. Y luego le digo, ahí está la de blanco. A ver, vamos, vamos. No, pues claro que ya no estaba, ¿verdad? Ajá. Pero sí, se siente horrible, ¿eh? En serio, que, ay, cabrón, imagínate con un demonio, pues peor. Sí, está fuerte. Deberías de irte allí a donde murió Pancho Villa. Allá a la esquinita esa, bueno, allá a la calle esa y invocarlo. No, ¿sabes una cosa? Es todo lo que es para ti, ajá, porque mi jefe, ahí donde enseguida la sala, ella era la cámara de mi jefe, en paz descanse, ajá, y hace cuenta que él veía a un hombre negro que le decía así, ahí en el marco de la puerta. ¿Cómo le decía? Entonces la primera vez dijo mi jefe, no, pues no creo que Pancho decía nada. Fue... ¿Pero cómo le decía? O sea, le apuntaba así el piso en el marco de la puerta. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces mi jefe ya de tantas veces que se le apareció ese negro, levantó todo el piso y todo. Jamás encontró nada. Pues es que no era para él. Claro, no era para él. No era para él, pero ¿por qué se le apareció a mi jefe? Claro. No, pues muchas gracias, Omar, por recibir mi llamada. No, Arturo, te agradezco a ti que hayas llamado. Y buena historia, gracias. No, estamos pendientes y cuídate mucho y saludos a toda la familia. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Este señor dijo su nombre, dice Sorullo. Ah, ¿quería estar, Arturo, quería estar en anonimato? No creo, ¿eh? Bueno, no contó algo así. Bueno, Parral, el lugar donde le quitaron la vida al señor Pancho Villa. Doroteo Arango, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba Pancho Villa? ¿Sí? Doroteo Arango. A ver, nombre, díganme el nombre de... El nombre de... Dice, ay, muchas gracias por sus estrellas. Dice Eloisa González, solo Omar y familia sin miedo, muchas gracias por tus estrellas. Carla, muchas gracias por tus estrellas. Escríbanme algo allí que quieran que diga, no sé. Tam Ann, gracias por esas estrellas también. Clara Díaz, gracias. ¿Quién más me falta? Rosy, muchas gracias por tus estrellas. Diana Sofía, muchas gracias por tus estrellas. Gracias. Acá también, quien ya le... Cecilia Cifuentes, ya te agradecí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí están los números en pantalla. Me imagino que ya los pusieron. Muchas gracias. Sí, Doroteo Arango, Pancho Villa. Muchas gracias, Mari Cisneros, Doroteo Arango. El señor... Fíjense que después, 40 años después de que el señor Doroteo Arango había fallecido, asustaban a las personas que vivían en el sur de Estados Unidos diciéndoles que venía Pancho Villa y se metían a sus casas corriendo. Así era de imponente. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, Omar. Habla otra vez Gaby Sotelo. Te estoy hablando de San Antonio, Texas. ¿Cómo es? Te hablé ayer o antier, pero tengo otra historia que contarte. Fíjate que... Pues te platicaba que yo desde que me casé, siempre viví con mi suegra.
Okay. De hecho, pues te platicaba la otra noche, la otra tarde, de que mi esposo tenía un año de haber fallecido, y ahora en enero, y bueno, total, entonces nosotros vivíamos, yo la sigo cuidando, mi suegra iba a eso. Entonces nosotros vivíamos en Laredo, Texas, ahí te vuelvo a mencionar que vivíamos entre San Francisco y García. Entonces, mi suegro, que en paz descanse, siempre hacía carnes asadas. Uh-huh. Y un día sacaron un árbol que estaba seco, o sea, mi suegro no lo podía sacar, y vino la ex esposa de mi cuñado José, que te digo que mi cuñado José es el que vive en la casa de nosotros, que yo creo que mi esposo es el que se le manifiesta y que le hace ahí travesuras y cuanto. Sí, el que le jalan, bueno, los pies. Sí, ajá. Entonces estaba casado con esta muchacha con esta muchacha, no voy a decir su nombre. Entonces, bien gordita la muchacha de ahí de Laredo, Texas, y ella mueve el árbol, abraza el árbol, lo mueve y saca, ¿verdad? Saca el tronco así como si nada. Okay. Entonces, ¿de qué tamaño estaba? Ya pasó, pues, la verdad, no recuerdo, Mar, pero... Entonces íbamos yo y mi suegra al centro, íbamos caminando, o sea, nos íbamos caminando al centro, no vivíamos muy lejos del centro. Uh-huh. Y íbamos pasando por un McDonald's que estaba en la orilla del tren. Entonces, sale una señora corriendo, señora, 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 y nosotros así nos quedamos como nos hablan nosotros. Y yo y mi suegra nos paramos, ¿verdad? Y nos hablan nosotros, le preguntamos, y dijo, sí, es que fíjense que ahorita que están pasando, les voy a contar algo, no vayan a creer que estoy loca, ni mucho menos, pero fíjense que ahí en donde sacaron el árbol, dijo la señora, o sea, y nosotros sin conocerla, ahí donde sacaron el árbol, dijo, y hay dinero enterrado. Y yo y mi suegra nos quedamos así como que, pues esta señora... ¿Cómo sabe? O sea, esta señora, ¿qué onda? ¿Verdad? Nosotros no hicimos ningún comentario ni nada, pero esa señora que nos alcanzó, que iba saliendo de McDonald's, nos dijo que en donde sacaron el árbol, había dinero enterrado, y dijo, yo vivo en no sé qué número de la calle San Agustín, y nosotros fuimos a buscar ese número, y ese número no existía, o sea... Ese número no existía en la calle San Agustín, que está en un lado de San Bernardo, no existe ese número. Y pues se nos hizo muy raro que la señora nos dijo. Entonces yo le vine y le conté a mi cuñado José, y luego mi cuñado José trajo como un detector de metales. Y no, pues no escarbamos ni nada, pero pues no, o sea, el detector de metales no detectó nada, ni mucho menos, no sé si se tenía que escarbar o qué, pero esa señora se nos hizo muy raro, que se nos acercó de la nada saliendo ella de McDonald's, nosotros íbamos caminando hacia el centro, te comento, uh-huh. Y nos dijo, ahí donde sacaron el árbol, ahí hay dinero enterrado. Okay. Y nosotros así como que, no, pues wow. Y siempre, o sea, por ahí, siempre, se veía una sombra que pasaba, y se veía una sombra negra, y nosotros salíamos a ver y no había nadie. Pero pues, como te digo, nosotros ya nos cambiamos de ahí, y pues según la señora que se quedó ahí, según dice que se siguen manifestando cosas ahí, pero pues no, de ahí para allá ya no sabemos nada. Y de la señora pues ya nunca la volvimos a ver, ni pues nada más una señora así que la azar salió y nos dijo eso, y nosotros nos quedamos así pues como qué onda, ¿verdad? Y fuimos a buscar su dirección y no existía. Oye, no sé. Gaby, mande. Me intriga de qué tamaño era tu cuñada para sacar un árbol. Pues es que estaba bien gordita. O sea, le decían Shakira de... Ya, si alguien me está escuchando y la conoce, se van a reír, pero o sea, le decían Shakira, o sea, pero estaba bien gordita. Era como una talla 22, así, bien gordita. Y ella fue la que sacó el tronco, o sea, ella nada más abrazó el tronco y le dio así como que lo movió hasta que lo pudo sacar. No inventes. Y pues ya habían tratado de sacar el tronco y nadie había podido, no sé. Dice, ella es dominicana, si no me equivoco. No, ¿eres dominicana? No, es Gaby Sotelo.
Sí, no, yo nací en Monterrey, pero viví como 30 años en Laredo y hace 2 años que vivo en San Antonio porque pues le estaban haciendo los tratamientos de quimioterapia a mi esposo, que te cuento que hace 1 año que falleció. Dice Yes Hulk, dice Grace. No, pues es que imagínate, para sacar un tronco, bueno. Sí, sacó un tronco, lo sacó y ya habían intentado sacarlo y no podían y... Pues ella abrazó el tronco y lo empezó a mover, a mover, a mover hasta que lo sacó y ella sola. Imagínate tu hermano que se porte mal, qué chingas le pone. De buena que ella se divorció. No, imagínate qué chingas le ponía, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, no me quiero imaginar, pobre. ¿Sí le pegaba? Pero bueno, nada más no sé, la verdad no sé. ¿No veías medio deforme a tu hermano después de unos meses de...? No, es que No, mejor ya no hablamos de eso, porque de por sí al pobre ya lo asustan en la noche y le imaginas. No, pues es que imagínate con esa mujer, con la Shakira, está cañón. Muchas, reír, muchas gracias, Gaby. Buena, buena historia, muy chistosa. Gracias, bye. Cuídate, bye. Bye. Dice, no humano tronchatoro. Dice, no, es que imagínate que es. Llegó y agarró el árbol y para afuera. O sea, imagínate al hermano. ¿A dónde vas, cabrón? ¿Qué, con mis am-? No. Lo agarraba así, lo cargaba y adentro. Yado Yes dice, quiero felicitar a toda la familia Sin Miedo, en especial a Omar, Magda, Mau, moderadores. Gracias porque tengo esquizofrenia y trastorno de ansiedad. Y ahora mantengo mi mente ocupada todo el día gracias a ustedes, Yado. Qué bueno que te sirva esto, Yado. Qué bueno que te sirva. Saluditos. Nada más puedo de ¿qué? Nada más puedo pensar más en las chingas que en la historia de miedo. En las chingas. A lo mejor el tesoro que está en el árbol enterrado es para la muchacha porque sacó el árbol. Como la espada en la piedra, ¿no? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Ah, con María. Ya había llamado una vez. Hablo de Austin, Texas. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años, ya soy una señora. No, está bien, digo, se te oye la voz muy joven, pero sí ya habías hablado, ya me acordé de ti. ¿Cómo estás? Sí, solamente muy bien, pues agradeciéndote, estoy muy bien, espero tú estés muy bien, sigo tu página. Gracias. Te digo que se me aparece a las 2 de la tarde, en la noche, bueno, trato de estar al pendiente de todo y estoy ahí bien al pendiente de todos los casos que pasan. Y pues gracias por aceptar mi llamada. No, muchísimas gracias a ti, María. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Mira, pues sí tengo, esa vez te comenté que tenía muchas cosas, a lo mejor no sé cómo ponerlas en orden, pero sí a raíz de que he escuchado los programas, digo, ah, mira, me ha pasado eso. Uh-huh. Escucho, te voy a platicar una historia ya después las otras. Hace como 1 año, pues yo me estaba yendo un poco mal, yo estaba ahí, vivo en, pues vivía en Celaya, Guanajuato. Okay. Tú sabes, pues cuando uno anda depresiva o con problemas, uno busca la salida de donde sea. Yo llegué, me puse en un plan de nutrición y todo, y me decían que hiciera también yoga y meditación. Pues no lo hacía, pero trataba de cuidarme. Pero más que nada, en una plática una persona me dijo, ah, a ti te hace falta algo como de liberación o sanación para que puedas llevar tu plan de nutrición mejor. Pero otra persona me dice, mejor ve con una persona que te va a curar. Pero yo pensé que era algo de salud y eso. Pues al final me hicieron una cita con una persona. Entonces yo quisiera que me dijeras la verdad. Si yo sé que eres una persona preparada. He escuchado respecto a los ovnis, extraterrestres, no sé, porque la persona que a mí me atendió, yo no sé, o sea, yo quiero dar mi testimonio, yo sé que es algo privado, pero a raíz de que lo que he escuchado, sé que no me lo tengo que guardar. Okay. Ella me dijo que yo traía un chip que me lo habían implantado. Fíjate, o sea, te digo que a veces no puedo ni asimilar todo lo que me ha pasado en mi vida, pero a veces yo decía, a veces charlatana. Yo también a lo que digo, a veces caigo en manos de personas que no sé si sea verdad o sea mentira, pero ella me dijo que yo tenía implantado un chip de un extraterrestre, un ovni, me dijo, me lo había plantado.
Entonces, a veces antes de decirlo, estoy en lo correcto, o sea, ¿sí lo puedo decir o si existe eso? O realmente no me vieron la cara, no sé. Entonces, es como que curaba respecto con los ángeles. Ajá. Pero me puso como en meditación y me decía que me parara. Entonces yo había veces que al pararme ella hacía preguntas y mi cuerpo solito se movía, pero pues yo estaba todavía incrédula. Uh-huh. Pues yo iba porque tenía muchos problemas y yo veía cosas en la casa. Incluso me dijo, traes un demonio o traes la muerte. Entonces justamente escuché el caso de ayer, sí fue ayer cuando decía de antier, que decía que a veces las mismas mamás hasta nos hacen un... pues no, no hacen por maldad, pero yo le pregunté a ella, ¿por qué traigo tantas cosas cargando? Y me dijo, mira, tú traes la muerte, dijo, porque se le pegó a tu mamá misma, te la pegó, porque es tu mamá, como ella cura, o sea, también a lo mejor por eso traemos eso de que se transmiten los dones, o no se vea mi mamá a todas las personas. En dado caso, como que ella tiene diferente el don al que yo tengo, pero mi mamá sí tuvo una persona con un, me dijo, trae toda la muerte, la traía en un brazo. Entonces yo, mi mamá 2-3 meses antes me había dicho, fíjate que tuve una persona así y no me gusta. Y cuando voy con esa persona me dice eso, entonces como que me empecé a creer y hay cosas que no creo, pero también me dejó muy, muy así pensativa, donde decía que yo traía un chip. Entonces, ¿tú qué me puedes decir de este caso? O sea, ¿es verdad o es mentira? No sé si traigas un chip. Pero no es... Según ella me dijo que me lo quitó, pero no, a veces no creo. Pero es lo que quiero... Ajá, te escucho. No hay chips como tales que te implanten los extraterrestres, son... Pues le llaman chips, pero realmente no sabemos qué sean. Son pedazos de metal de diferentes formas. Uh-huh. No hay una forma homologada que digas, ah, mira, este es de Arcturios, este es de Marte. O sea, si me explico, ¿cómo te lo digo? Uh-huh. No sabemos qué sean, si son transmisores, si son chips. El chip quiere decir que guarda una información. El chip sería más como un transistor, un receptor, y también como que una clave, una información que tienes tu personal. Pero la realidad es que no sabemos qué sea. Ahora, es muy aventado decirte que tienes un chip. ¿Tú recuerdas uh-huh. haber perdido la memoria por algún determinado tiempo en alguna ocasión? ¿O soñaste con alienígenas? ¿Soñaste con ovnis? ¿Algo pasó para que tú también uh-huh. tengas esa duda? No, incluso yo fui por pensando que iba como como una terapeuta, algo uh-huh. así. Pero lo extraño que vi que hacía su... Me hizo que cerrara los ojos. Y me dijo, ¿tú traes un dolor en la parte izquierda del pie? Y le dije, no, en la derecha. Le dije, no, es a la izquierda. Entonces, yo iba así todo el día como que me dijera cosas, pero lo que sí me sacó de onda fue eso. Entonces yo le dije, mira que yo tengo problemas, tengo pendiente por un hijo que trae este vicio. Y me dijo, ese vicio está, se manifiesta también los hombres. Me dijo como un tipo... me dio como una figura, entonces como que yo en lugar de venirme bien, me vine peor. Pero en verdad yo nunca he visto nada de un extraterrestre, pero solo una vez sentí que alguien me veía. Pero ¿sabes qué me extraño más? Que por eso también andaba sacada de onda, porque esa presencia que yo sentía que me veía era una persona, pero yo hablé con mi terapeuta, ella sí creía en eso, y de hecho ella fue la que me ayudó a creer que no estaba enferma, que sí me pasaban todas esas cosas. Pero yo le dije, es que voy a terapia. Y me digo, ¿sabes qué? Mira que me pasó algo y tengo mucho miedo. Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no había luz en mi cocina y yo sentí que algo me veía, pero no era una persona de este mundo. Y me dijo, ¿era alguien de tu familia? Le dije, no, era una... Y me dijo, ¿es hombre o mujer? Lo primerito que me dijo que si era hombre o mujer. Y yo le dije, hombre.
pero tiene un cuerpo grande, o sea, su energía, yo nunca he visto nada, pero sentí, esa es la única vez en mi vida, y fue el año pasado, no, hace 2 años. Lo extraño es, Omar, que yo duré como que en ese tiempo presentía muchas cosas, a raíz de que siento esa energía, pero esa energía a mí me daba miedo, nunca me dio como tranquilidad, sino todo lo contrario. No sé, pudo haber sido este producto de mi imaginación, no sé para dónde dormía bien, pero era una persona, era un hombre, pero grande, Omar. O sea, lo que yo te puedo decir, que no lo sentí grande. Yo no sé, en verdad, si dime. ¿Perdiste la noción del tiempo en algún momento? No lo recuerdo. Es que está raro que digan que un chip. Mira, haz los detectores. ¿Viajas por avión seguido? No, de hecho, no. ¿Viajas en algún lado donde te tengan que revisar con detectores? ¿No suena algo en los detectores? No. Y en verdad por eso se me está cayendo que esa persona me dijo así. O sea, ella cree en los ángeles, cree en incluso me dije, oye, dijo, tú traías 2 o 3 demonios o los traes. Entonces yo le platiqué mi problema, que yo desde niña presentía, soñaba. Incluso te puedo decir, cuando yo venía cruzando la frontera, yo les decía a personas, estas personas se van a regresar de ratito, regresaban a donde yo estaba. Y las personas que yo les decía se me quedaban viendo. Y oye, entonces, ¿a qué mierda? Mande. No. Es que tú eres más por lo paranormal, porque lo que nos habías dicho antes y lo que nos dices. Exacto. Ahora. Exacto. Sí, mira, sí, por lo pronto no hagas caso. Ajá. No hagas caso. Ajá. Ve qué te pasa en los meses que siguen, si empiezas a soñar, si empiezas a ver. Fíjate mucho en el cielo, a ver si empiezas a tener contacto. Y sí puede ser que hayas sido contactada si empiezas a tener este tipo de mensajes, de visiones, pero no sé, no me explico por qué te dijo que un chip en especial. Hay unos chips, sí, uh-huh, sí, que les llaman chips, pero no sabemos qué son. La realidad es que son pedazos de metal que se han encontrado en cuerpos de personas contactadas. Algunos presentan alguna radioactividad muy pequeña, no te asustes, no te pasa nada. Una muy pequeña, no es malo. Algunos se mueven, a veces te lo detectan en un lado y ya se movió a otro lado. No sabemos qué sean, pero posiblemente, posiblemente, si lo tengas. Trata de ir con gente, por ejemplo, de estos tipos de seguridad. Dile, oye, chécame, ¿no? Quítate todo lo de metal que traigas y que te chequen en alguna oficina o alguien que conozcas que tenga estos Garrett, se llaman, detectores Garrett. Y que te chequen y después nos hablas para decirnos que cómo te está yendo, pero yo lo veo muy descabellado. No has tenido fugas temporales. Lo creo. Claro. Te agradezco mucho la llamada, María, y tennos ahí informados de qué ocurre, ¿va? Sí, gracias y buen día. Cuídate. Adiós. Mucho. Bye. Gracias. Ahí están los números en pantalla. Híjole, es muy difícil saber qué tenemos dentro, pero siempre hay esto no es, les voy a decir algo, no es muy común que alguien que no haya tenido unas experiencias anteriores a una abducción sea abducida. No sé si me explico. Ellos está ya más que, hay muchos años atrás de estas investigaciones, no mías, de mucha gente experta, las cuales que dicen que la abducción es la culminación de una investigación que ya hicieron y culmina con una abducción y después con una ¿cómo se dice? Con un monitoreo. Te vigilan, siguen tus movimientos, muchas cosas. Pero antes de eso hay muchas señales inequívocas. Luces en las noches, destellos, flash, que sientas que alguien está cerca en tu recámara, voces,
zumbidos extraños, zumbidos no como depresión en corporal, zumbidos extraños, muchas visiones en el cielo, pérdidas de tiempo, que te sientas con espasmos, muchísimas cosas que pasan a veces meses o a veces años antes de la abducción. Entonces yo no creo que sea eso. Esperemos llamadas futuras. Buena tarde. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, mi nombre es Ámbar y quiero contar una historia que me pasó sobre un sueño que tuve de extraterrestre. Hola Ámbar, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 11. Ok. ¿Está tu mamá allí? Sí. A ver, pásamela primero tantito, por favor. Bueno. Hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Hola, yo me llamo Yasmín Jaime. Bueno, ¿me da autorización de que su hija Ámbar, de 11 años, pueda hablar conmigo por teléfono? Sí, sí, claro. Sí. Ah, ok. Le agradezco mucho. Ahora sí puedo continuar con su hija. Muchas gracias. Ok, gracias. Ámbar. Sí. Hola. Aquí estoy. Ok, 11 añitos tienes. ¿Y te pasó esto? ¿En dónde te pasó? ¿De dónde me hablas? Yo hablo de Morelos, Jutepec. Ah, órale, está cerquita. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasó, Ámbar? Cuéntanos tu historia, por favor. Bienvenida. Bueno, hola. Bueno, esto me pasó cuando pues era un sueño. Yo estaba en mi casa, lo que soñé, y de repente pues estaba con dos amigas. Ok. Y salí de mi casa y fui a la casa de una madrina que yo tengo. Uh-huh. Y ella me dio como si fueran unos tipos de muñequitos. Okay. Que me dijo, agárralos y tenlos contigo, te van a proteger. Y yo, pues sí, pero yo no podía controlarlo. Y de ahí yo me fui a la casa de mi abuela. Uh-huh. Y yo estaba jugando y la casa de mi abuela pues da al cielo, o sea, tiene patio. Uh-huh. Entonces yo estaba jugando en una mesa y de ahí yo veo cómo se acerca un platillo, una nave. Okay. Y yo veo de ahí que sale una luz muy brillante, o sea, no se podía ver adentro. Uh-huh. Y veo cómo sale una mujer con un traje como de látex negro que le llegaba hasta el cuello. Tenía el cabello amarrado en chongo. Uh-huh. Y con ella salieron dos seres como de un metro y medio. Uh-huh. Pero no se les veía la cara. Okay. Ajá. Como de un metro y medio, no se les podía ver la cara porque igual la tenían como llena de luz. En el traje de la mujer traía como un símbolo, era como un triángulo y un círculo. Okay. Era de color verde brillante. Y me dijeron que pues que ellos estaban aquí, o bueno, que ella estaba aquí y que no tuviera miedo. Okay. Y yo de ahí vi que regresó a la nave, entraron y se regresaron, pero fue en un segundo lo que vi cuando ellos se fueron. ¿En un segundo qué? Es que no te escuché por el perrito. Ellos se metieron a la nave y como en un segundo fue que se regresaron al cielo, o sea, ya no los vi. Okay. ¿Esto fue en donde vives, en Morelos? Sí. ¿A qué hora fue, más o menos? Pues yo digo que pues en la madrugada, porque pues ya estaba dormida. Okay. ¿Tú lo viste a través de una ventana? No, o sea, yo los vi directamente, o sea, estaba como a un metro de distancia. A ver, eso es lo que no entiendo. ¿Tú saliste en la madrugada de la recámara donde estabas con tu abuelita? No, o sea, yo estaba, era como de mañana, pero yo estaba en el sueño. Ok, tú lo estabas soñando. Y estaba, ajá. Pero era en la madrugada, pero tú salías, en ese sueño, ¿tú sales de la recámara o sales a donde se ve el cielo? Salgo a donde se ve el cielo. Ok, eso sí, ya te entendí. Es como de estas casas que tienen el patio en medio, ¿no?
Ajá. Ok, saliste. Es más o menos, había mucha luz, era de día en tu sueño. Sí. Ok. Ahora, estas cosas estaban muy cerca de ti. Tú dices como a un metro de distancia. Uh-huh. Las paredes de la casa de tu abuelita, tú la conoces. Ahí sí, esa casa sí existe. Esa casa tú has ido muchas veces. Sí, yo voy casi diario. ¿Cómo de cuántos? Pues la reconozco bien. ¿Cuántos metros tiene aproximadamente las paredes de alto de esa casa? ¿No son paredes altas? Un poquito, porque sí se veía la nave completa. Yo digo que como 1.70 metros las paredes. ¿La nave cuánto medía, más o menos? La nave como... pues era grande porque abarcaba pues un patio entero casi. Yo digo que medía como... ajá. ¿El cuadro completo de la casa de tu abuelita? Sí. Ok. ¿Te dijeron algo, Ámbar? Pues nada más me dijeron eso, que estuviera tranquila. Que ellos estaban aquí. Sí. ¿Algo más? No, nada más me dijo eso la mujer. Okay. Y regresaron adentro. Ok, es que es un sueño muy lúcido, está muy padre esta historia. Ahora, ¿la nave tenía algún símbolo? No, solamente tenía el símbolo, el traje de los que salieron. ¿Un triángulo y adentro un círculo? No, era un círculo y adentro un triángulo de color verde fosforescente. ¿Alguna inscripción, algo que le hayas visto, alguna letrita, algo? No. No, nada más eso. Triángulo y círculo y triángulo adentro. Uh-huh. Ok. Está interesante. Ahora, ¿tú despiertas hasta la mañana o inmediatamente despertaste? No, yo despierto hasta la mañana. ¿Olía rara la habitación? No. ¿Olía normal? ¿Día normal? Sí. ¿Despertaste antes de lo normal, después de lo normal o normal todo? ¿Todo fue normal en tu día? Sí, todo fue normal en mi día. Ok. ¿Es la única vez que te ha pasado o ya te han visitado otra vez? No, es la única vez que me ha pasado. ¿Hace cuánto fue esto, Ámbar? Eso yo creo que fue como hace 3 años. 3 años. Tenía 7, 8 años. ¿Mm? Ok. Si te vuelve a pasar, le dices a tu mamá y nos hablas. Porque sí. Está muy lúcido tu sueño, está muy extraño. Ahora, tú en ese tiempo jugabas con muñecas, ¿no? ¿Nunca tuviste contacto con juguetes ovnis, alienígenas, o veías alguna caricatura alienígena o algo? No, yo a esa edad a mí no me gustaba. O sea, yo decía que era aburrido ver a los extraterrestres, o bueno, el programa de History. Ajá. Ay. Yo decía que era aburrido y yo me ponía a jugar, pues, okay, con muñecas, pero lo que me dieron era como un tipo de robotcito. Ajá. Y yo no tenía nada de eso. Sí, sí, me imagino. Es que a esa edad no tienes el contacto con ese tipo de entidades. ¿Te dolió alguna parte de tu cuerpo después de ese sueño? ¿Te dolió en algún momento? ¿No te acuerdas? Me dolía... a mí me dolía de espalda tantito. ¿Qué parte de la espalda? Abajo del cuello. Ajá. Ahí. ¿Cuánto tiempo te duró? Cerca de los hombros. ¿Cuánto tiempo te duró? No me duró mucho. Yo digo que como unos 20 minutos. ¿Después de que despertaste? Sí. ¿Tienes una marca allí? No. ¿O no has revisado? No tengo ninguna marca. ¿Nada? No. ¿Ni un lunarcito así raro? Nada, nada. No, según yo no tengo ninguno. Ok. Si te encuentras uno, también me dices. En esa parte donde te dolió después de esa experiencia. ¿Vale? Uh-huh. Oye, eres muy inteligente, Ámbar. Gracias. Si cuentas las cosas muy bien, o sea, las explicas muy bien. Estudias mucho, ¿verdad? Sí.
y me empezó a gustar ese tema, porque también aparte, bueno, aparte he tenido experiencias paranormales, aparte de ese sueño. ¿Has visto seres raros? Sí, he visto una vez un descarnado. Okay. Y se me apareció una persona. ¿Cómo era la persona? Era un hombre, como yo digo, que 20, 17 años. Uh-huh. Era rubio, llevaba un pantalón de mezclilla, uh-huh. Tenis blancos y una blusa amarilla. Pero yo en mi vida había visto una persona así, ni siquiera en una película. Muy guapo, muy bonito. Uh-huh. Sí. Mucho. Ojos bastante. Claros, verdes, azules. Verdes. Ok, nariz súper respingada, delgado de cara, blanco. Sí, así. Pleiadiano. Ok. Te voy a pedir que registres mi número. El contacto sí. Sucedió hace 3 años. Me imagino que a este ser lo viste hace poco. Después de los 10 sí, años. Yo creo que lo vi el anterior año, 2021, 2020. Claro, pasaron 2, 3 años. Ok, va. Va la sincronía normal del contacto. Vas a tener mucho cuidado sí. Y todo lo que veas tú, díselo a tu mamá. Porque, okay. O sea, lo que viste no es un sueño. Eso te lo digo así directamente. No es un sueño. Tuviste un contacto y estás muy chiquita para saberlo, pero es importante, ya que te gustan estos temas, de que a lo mejor, bueno, pues no estás siendo investigada, no eres un animalito o alguien que estén investigando, Ámbar. Eres una persona que uh-huh. Se les hace interesante a ellos tener contacto. A lo mejor tú puedes recibir en algún momento algún mensaje. Tú todo lo que veas, apúntalo, escríbelo. Llévate un diario, okay. Una bitácora. En este año, en este mes vi esto. En mis sueños fue en tal fecha. Y tú le vas poniendo como un calendario y vas a ver sí. Que muchas cosas a lo largo de tu vida van a ser cíclicas. ¿Qué quiere decir cíclico? Van a repetirse, ¿sale? Y qué bueno que me hablas, apunta, registra mi número y cada cosa que te pase, oye Omar, soñé esto, tú mándamelo por WhatsApp y dile, soy Ámbar okay. De Morelos, Omar me dijo que les mandara, cuando yo viera algo, esto. Tú lo que viste fue a una persona, pues probablemente pleyadiano, el color de ojos es más pleyadiano que que arturiano nórdico, pero, o de Sirius, pero... probablemente vas a seguir teniendo sueños y contactos poco a poco en mayor número. Entonces todo velo anotando y nos dices, y te recomiendo algo, cuando te vayas a dormir y te sientas un poco extraña, deja un celular grabando. Deja un celular okay. grabando, o que te compren en tu cuarto una cámara web, no son caras, una cámara de estas de circuito cerrado, de estas cámaras Wi-Fi. Y le metes okay. una memoria, y que esté grabando cuando te sientas así extraño, o que esté grabando todo el tiempo, tú revisa de vez en cuando si te gusta esto, revisa tus grabaciones, y a lo mejor puede ser que esté siendo contactada. Estás chiquita, pero entras en el proyecto 20VAC, entras en algunos proyectos en los que utilizan a niños. No te asustes, no te va a pasar nada. Simplemente estábamos llegando a épocas donde estamos siendo avisados, donde estamos siendo más contactados, y bueno, tú eres una de ellas, ¿ok, Ámbar? Sí. Bueno, cuídate mucho. Te quería decir otra cosa rápida. ¿Puedo hablar de mi mamá? Porque también ella quiere contar algo que le pasó relacionado a esto. Adelante, gracias. Sí. Sí, bueno. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Sí, Yasmín. Yasmín. Uh-huh. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso? Bueno, a mí me gusta todo este tema. Siempre he creído en todo esto, ¿no? Tanto en lo paranormal como en lo UFO. Y lo que a mí me pasó, y digo, yo creo que va relacionado con las experiencias que ha tenido mi hija. Uh-huh. Yo me acuerdo que, pues bueno, cuando ella nació, estamos hablando de 11 años, pues ella era bebé.
era bebecita. Okay, okay. Y era bebecita, entonces yo me iba a trabajar, entonces me paraba como a eso de las 5 de la mañana, porque yo tenía que irme a trabajar, entonces a preparar las cosas y todo. Donde nosotros vivimos es una casa como con 3 departamentitos. Okay. Entonces a veces tenía que bajar a abrirle la llave a la pileta o cosas así, ¿no? Entonces recuerdo claramente, no se me olvida algo que me hizo pensar a la vez en ese momento como que me dio miedo, pero lo recuerdo tan tan clarito y tan lúcidamente que ahora entiendo lo que mi hija percibe o siente. Recuerdo que eran como 5:30 de la mañana y tuve que bajar a abrir la llave de la pileta y pues estaba oscuro, todavía a esa hora pues estaba oscuro. Entonces de repente estoy no sé qué haciendo, lavando, abriéndola la llave, y en ese momento encima de la casa una luz muy 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 brillante que parecía de día literal. Entonces estaba así como que en la parte de atrás, en eso volteaba hacia arriba y se veía una luz muy grande, pero en ese momento me doy cuenta que fueron segundos, vi la luz, se va, y en ese momento yo dije, mi hija, pues estaba claro. Pues estaba bebé y estaba acostada arriba, ¿no? Yo dije, mi bebé, así es. Pero patitas para qué las quiero, y subí, ¿no? Rapidísimo. Y fue algo que me marcó, me dio miedo, no me dio miedo. Yo decía, ¿qué fue lo que vi? Pero al final de cuentas ahora voy entendiendo todos esos sucesos que he tenido y que ha tenido ella, ¿no? Al final de cuentas. ¿Esto cuántos años, hace cuántos años fue esto? Como 10 años y medio. Yo creo que Ámbar tenía como unos 4 meses. Era bebecita. Oye, Ámbar es... Te voy a hablar de tú. Háblame de tú también, por favor. Sí, sí, sí. Oye, Yasmín, Ámbar es nace que... ¿En qué hora nace? ¿Cómo nace Ámbar? ¿Aprendió a hablar muy rápido? ¿Tú notaste algo especial? No, pero yo digo que lo normal. Digo, ella nació el 27 de octubre del 2011. Uh-huh. Nació como a las 3:50 de la madrugada, más o menos. Nunca me dio lata, en el aspecto de vamos, en el embarazo, ¿no? Fue como que muy, muy relax todo el embarazo de ella. ¿Muy qué? Pero pues sí, desde el embarazo. ¿Pero cómo fue? Fue muy tranquilo. Okay. Nunca me puse mal, nunca nada, o sea, me sentía muy bien. Yo soy gordita, soy llenita. Ajá. Cuando me embarazo de ella, hasta bajé de peso, siempre trataba yo de comer bien, de que pues el producto o el bebé pues estuviera bien, ¿no? Oye, entonces siempre me sentí bien. Yasmín, uh-huh. ¿Nunca sí. nunca escuchaste voces de bebé ni nada cuando ella estaba en el estómago, ¿ah? ¿Eh? No. De hecho, yo siempre supe desde antes de que me casara y eso, yo siempre decía, es que yo voy a tener una niña. Okay. Yo voy a tener una niña. Y ya, pasó, entonces nace Ámbar y le digo que desde bebé pasaron cosas muy, muy, muy extrañas. Ella la siguen también mucho, pues, estas cosas paranormales desde bebé. Y uh-huh. como yo también percibo de cierta manera algunas cosas. Sí, sabías que estaban pasando. Exacto, sí, exactamente. Entonces, desde bebecita, ¿qué le gusta? Como 1.5, 2 años, que empezaba medio a hablar, me decía, o entraba corriendo. Donde vivimos es un departamentito, no es grande, son 3 recámaras, vamos a decirlo así. Entonces, a veces yo estaba en el cuarto y entraba y me decía, es que mamá, hay una persona en la sala. Y yo así, ¿cómo? Uh-huh. Le digo, pero ¿cómo es? Y ya me dio ella con sus palabras, pues me decía, ¿no? Y yo le decía, no hagas caso, no pasa nada. Claro. Y ya, y de repente otra vez, y me volvió a decir, es que hay alguien allá en la sala. Y entraba corriendo, pues asustada, y yo le decía, no te espantes, mira, no pasa nada. Y ya, pues conforme fue creciendo, dije, no,
este, Ámbar va a tener un don o no sé qué. Entonces, yo nunca le he inculcado ni que le tenga miedo ni nada. De hecho, no es la primera, no es una vez que se le han aparecido personas o personas que ya fallecieron y más de la familia. Okay. Entonces, yo siempre le he inculcado eso, ¿no? Que no hay que tener miedo, que si Dios le dio un don, pues adelante, que si ella quiere, pues adelante, ¿no? Oye, Yasmín, ¿y uh-huh. ella tenía amigos imaginarios? Pues no eran sus juguetes y nada más, pero nunca. En esa etapa yo trabajaba tanto todo el día, en la mañana y en la tarde, entonces a veces no la veía mucho, solamente en la tarde-noche. Okay. Entonces, pero no, nunca, por ejemplo, la abuela nunca me refirió que se hablara sola o X cosas. ¿Yasmín no tiene papá uh-huh. con ella? Sí. O sea, sí. Tú vives con tu esposo sí. y Yasmín. Sí. Ok. Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Él te ha comentado algo de en algún momento también de esto? ¿Ha visto, ha oído? Bueno, él es muy chistoso porque él es, desde que nos casamos era así como que, ay no, yo no creo en nada de eso, yo no creo ni que en los ovnis, no creo en que se aparezcan cosas. Pero a raíz de que pues nace Ámbar, se dio cuenta y empezó a ver cosas también. Claro. Entonces yo le decía, ya ves, o sea, tú dices que no es cierto, pero claro que pasan las cosas. Sí. Una vez estaba bebecita y estábamos en la cama, Ámbar estaba bebé y estábamos los dos viendo la tele. De repente, clarito, que hasta él se quedó así, me dice, ya, haga de cuenta que agarraron a Ámbar de los bracitos uh-huh. y de los piecitos y la estiraron. ¿Flotó? No, entonces no, pero su cuerpo, o sea, haga de cuenta que lo estiraron, pues bebecita por lo regular siempre tienen piernitas encogidas. Encogiditas, claro. Y eso. Entonces no lo veo a la niña, lo volteo a ver a él y la agarra, ¿no? Dices, ¿qué? No puedo creer lo que vi, le digo, bueno, para que vea. Y ya otra vez pasó lo mismo, yo estaba sola, la dejé un ratito en la cama. Y de repente veo como hacen lo mismo, corro y veo como sale así en la pared, se vio como una bruma, ¿no? Negra. Entonces, ay, ahí sí, de repente ya yo decía, ay, ya, o sea, se están metiendo mucho con ella. Y por lo regular a veces tendemos a decir, ay, ya, groserías o cosas así, ¿no? Y pero pues sí, a partir de que ella nació, él empezó a darse cuenta de que sí pasaban cosas y que sí existen las cosas. Muy, muy interesante. Por favor, registren mi número. Ya le dije a Ámbar que registre el número. Sí. Y ahí sí, ya lo tenemos aquí. Manténnos informados. Si puedes mandar algunas fotos, obviamente no las voy a pasar, de a ver si se, si se llega a ver algo, no sé, retrátala y a ver el fondo, no sé, algo que podamos ir investigando. Si tú quieres, uh-huh. obviamente, y tu esposo. Sí. Y y a ver qué se puede, qué podemos investigar. Y un favor, uh-huh. Búscale en su cuerpo alguna marca. Uh-huh. Tú la conoces más que nadie. Alguna marca que no le hayas visto. A lo mejor, como pasó cuando ya tenía 7, 8 años, uh-huh. Vemos desnudos a nuestros hijos de más chiquitos o a veces en esa edad, uh-huh. pero ya no es. Ya no es lo mismo como cuando está en bebé que los conocemos completos, ¿no? Ajá. Checan en la espalda. Ok. En sus brazos, de preferencia brazos, piernas, espalda. A ver si tiene alguna marquita que no le hayas visto antes, un lunarcito. Y un imán, a ver si se siente algo por ahí en su piel o algo, ¿va? Ok. Bueno, ok, sí. Bueno, sí, te agradezco sí, mucho, Yasmín. Ahí en contacto. No, gracias a ustedes y felicidades y para adelante, mucho éxito, muy, muy, muy buen programa. Muchas hasta gracias, ella, Yasmín. Te escucha y luego, ya empezó. Ok, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Yasmín y Ámbar, saluditos, gracias.
Bye. Sí, hasta luego, bye. Está interesante, ¿eh? Está muy interesante. 8 años. De 8 a 11 años están teniendo mucha actividad. Ponemos ahí los números, ya están, me imagino. Recuerden que siempre que terminamos una llamada, Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Bueno. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla Alejandra. Otra vez, no sé si se acuerdan de mí. Alejandra, hablé, sí. Sí, me acuerdo de ti. En un programa antes de tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos llamas? De Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, claro. Ok. ¿Tienes altavoz o manos libres? No. ¿Se escucha raro? Sí, ¿te acuerdas que también ese día se escuchó raro, que te moviste, verdad? Sí, se escucha. Es que saben que mi casa es muy chiquita, entonces de repente se escucha, a lo mejor interferencia, ¿no? Pero ahorita ya estoy, se me quitó por si las dudas. Ok, listo. Adelante. Ya se escucha mejor. Ándale. Bueno, yo tengo varias historias. Me acordé ahorita que estaba escuchando a la niña de cuando yo era pequeña también, pues yo veía cosas, les conté la historia de Michael. Ajá. Que coincidió mi sobrino conmigo, diferentes épocas. Sí, claro. Y otra, la de un compañero que soñó a su hijo, que se comunicó conmigo. Hay otra historia que más o menos remonta de cuando yo también llegaba a ver a Michael. Antes de Michael, yo me había cambiado, nos habíamos cambiado mi mamá y yo, en donde era el apartamento que ya después fue también de nosotros. Okay. Una de las ocasiones, mi abuelita ya trabajaba de noche en un restaurante muy conocido en Nuevo México, y en una de las ocasiones pues me dijeron, pues quédate aquí porque es muy noche, voy a ir por tu abuelita, me dijo mi mamá. Entonces fue por ella, y cuando fue por ella yo me quedé jugando. Yo siempre fue, como les menciono, yo fui una niña pues juguetona, pero tranquila. Yo estaba jugando y yo me acuerdo, y eso creo que es un tipo de trauma que se me quedó toda la vida. Ajá. De no poder ver una cortina abierta. Les explico. Cuando yo estaba jugando, mientras mi mamá fue por mi abuelita, en ese entonces, yo escuché ruidos. Había un perro que le decían el oso, era un perro negro, un perro corrientito, vaya. Pero estaba en la parte de donde iniciaba el porche y había dos apartamentos seguidos, en donde estábamos nosotros y otro que ya después iba a ser el en donde yo convivía con Maiko. Entonces, cuando yo escuché el perro ladrar, lo escuchaba de una manera muy diferente, no como cuando se escuchaban que llegaba gente diferente o ajena al lugar. Ajá. Entonces yo escuchaba que ladraba muy, muy insistentemente, y se acercaba el rugir a la ventana donde era la principal, donde era la entrada y estaba la sala. Entonces yo no me acerqué, pero yo empecé a escuchar como un bufar de otro tipo de animal que no era el perro. O sea, el perro se escuchaba en el fondo ladrar, y luego yo escuchaba otro tipo de bufar, así como si fuera un toro, caballo, no sabía yo qué tipo de animal era, porque yo era una niña de unos 7 años más o menos. Entonces, cuando yo volteo y empecé a analizar todo lo que había a mi alrededor, dije, pues mi mamá se acaba de ir, mi abuelita pues obviamente está en el trabajo, el perro está ladrando, ¿qué será? Pues me iba a querer yo a levantar, entonces no me podía yo levantar, me quedé sentada, y cuando yo volteé a ver a la ventana, miré unos ojos rojos. Uh-huh. Y eso es algo que nunca, nunca, nunca en mi vida se me va a olvidar, nunca. Nunca he visto yo un tipo de ojos rojos, ni en películas, ni en nada. O sea, es algo que ni siquiera en películas se puede interpretar al momento que uno lo vive. Uh-huh. Entonces, eso es algo que yo me acuerdo que me pasó de niña, que nunca se me ha olvidado. Y hasta la fecha yo no puedo tener una ventana abierta. No le tengo miedo yo a las cosas, pero es como que un trauma que se me quedó, porque fue algo que de las primeras experiencias que yo tuve con cosas
fuertes, paranormales fuertes. Entonces, desde ahí yo no puedo ver una ventana abierta. Okay. Si es de día, si las puedo tener abiertas, pues obviamente con una que tenga telita que no se traspase de afuera hacia adentro, pero ya de noche están cerradas siempre, siempre. Entonces, esa es una de mis experiencias que yo tengo, que quería compartirles, no tuve chance de decirles. Muchas gracias. Y hay otra que está, que esa se las conté a mis hermanas, no tiene mucho, porque era cuando yo entré a trabajar a este otro nuevo trabajo. Íbamos mi esposo y yo, trabajamos muy temprano. Entonces, entraba él a las 5 de la mañana, yo entraba a las 6, pero pues de repente pues yo iba manejando. Y en una de las ocasiones le digo, ¿sabes qué? Pues yo manejo. Sí, está bien, la distancia sí era bastante larga para llegar al trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando iba yo de camino, íbamos por un lugar que era bastante bastante largo, unas carreteras alargadas. Uh-huh. Entonces yo miré a lo lejos, miré como una persona, pero dije yo, pues es que nosotros en Ciudad Juárez somos sector maquila. En todos lados hay maquiladoras, empresas en donde hay productos y todo lo demás. Entonces, por obvias razones, mi lógica de mí, decía yo, pues está a lo mejor haciendo una parada para esperar su transporte personal, porque a las casi 4:30 de la mañana, hay sectores de maquila que empiezan labores desde las 5 o 6 de la mañana en adelante. Entonces, pues dije yo, pues por mi lógica, ¿verdad? A ser una persona que está, yo no la veía en medio de la carretera, porque o sea, yo veía a la persona, la silueta, desde a lo lejos. Entonces yo no lo alcanzaba a ver, no le veía si era mujer, si era hombre, nada. O sea, yo venía manejando a una velocidad normal, y ya cuando me iba acercando, sí es cierto que muchas veces desde los que hemos tenido encuentros es de que el tiempo parece ser más lento. Uh-huh. Sí es como algunas películas, porque me ha pasado en muchas ocasiones en donde iba manejando y yo iba sintiendo que al momento de irme acercando a esa cosa que estaba ahí, iba tomando forma de una persona. Me iba acercando todavía más y ya le veía un poquito más la silueta, que era como de mujer. Uno distingue las siluetas de mujer, de hombre, si están altos, bajitos o no. Entonces, cuando yo iba acercándome, distinguí en medio de la carretera, ya no a un lado, porque ya iba a una distancia más corta, que era una silueta de una mujer joven. Ya me iba acercando aún todavía más, y miré que era una señorita, una muchachita, una jovencita. ¿Cómo puedo decir que era una jovencita? Pues porque a lo mejor no tenía su forma definida como una mujer, o sea, no se le veían caderas, no se le veían pechos, etcétera. Uh-huh. Entonces, al momento de yo acercarme un poco más, siendo que yo vengo manejando, mi esposo viene a un lado, pero viene dormido. Entonces, cuando voy manejando, de repente me saqué de onda, sentí que iba disminuyendo la velocidad, pero al momento de estar lloviendo, para mí era una niña, como de unos 13, 14 años, más o menos, cuando la visualizo, ella me voltea a ver a mí y bloqueamos, o sea, ¿cómo se dice? Nos quedamos viendo fijamente. Ella se dio cuenta que alguien la notó, siendo que a lo mejor era un ente que nadie la pelaba, porque a lo mejor no tienen el ojo abierto o no la podían visualizar. Entonces, cuando esa persona, ese ente o ese fantasma vio que yo sí la veía, bloqueó la mirada conmigo, no me la quitó encima, y háganme cuenta, así como, ¿cómo les puedo decir? Como si fuera una película, una en donde voy manejando y luego voy viendo de frente, la voy viendo y luego voy volteando la mirada hacia el lado donde está el espejo retrovisor, del lado izquierdo. Entonces es cuando seguimos viéndonos y de repente le digo a mi esposo, la niña, y luego me dice, ¿cuál niña? Se despierta y me dice, ¿cuál niña? Digo, se me acaba de atravesar una niña. Uh-huh. Me dice, ¿en serio?
porque él ya sabe que pues yo ya de repente ha visto también algunas siluetillas cuando yo le digo, mira, pasó esto y sí lo vi. Ah, ok, está bien. Para que veas que no estoy loca, me digo. Pero en ese momento, cuando yo le dije, la niña, ya la miré en el espejo retrovisor y la niña de repente, o sea, yo veo hasta donde llegaban sus, donde deberían llegar sus pies y en donde está el suelo, no tenía pies. O sea, nada más llegaba su silueta de la cabeza hasta poquito abajo de la rodilla, digamos, por donde va el chamorro más o menos. Hasta ahí ya no se le veían los pies. Entonces yo la veía, mi esposo ya no la alcanzó a ver, y se la empecé a decir y le dije, ¿sabes qué? Era una niña, era una muchachita de unos 13 años, 14, tenía el cabello así cortito, castaño, ojos grandes, pero se veía pálida, obviamente se veía pálida, para mis ojos se veía pálida, y traía una blusita, que esa también no se me va a olvidar, una blusa de rayas, y esa es la historia que yo siempre les cuento a las demás gentes, la niña de rayas. Oye, yo me acuerdo de la niña de rayas, porque eran unas franjas que atravesaban su cuerpito al lado horizontal, uh-huh. Naranja con un tipo verde. Es la única vez que la viste. Y un pantalón de mezclilla. La única vez que la vi. Sí, te topaste con una muertita. Empezamos a... Sí, pero eso no acaba la historia ahí. Cuando ya iba yo a llegar casi al trabajo, veo a mi espejo retrovisor. O sea, yo ya pasé todo ese tramo, uh-huh. que para mí fue una eternidad. Cuando ya pasamos todo ese tramo, ya íbamos a llegar al trabajo. Y veo al espejo, mi espejo retrovisor, el de en medio. Y siento que está ahí atrás. No la veo, pero siento que está. Y después le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Bájate, porfa. Yo te alcanzo, que acabo yo entro más tarde, pero entro más temprano. Me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dije, ¿sabes qué? Se me quedó pegada. Necesito quitármela. Ah, ok, está bien. Se bajó en friega, se fue a su trabajo. Yo no sé cómo le hago, pero yo de alguna manera yo los reprimo. A lo mejor se me pegan mucho. No sé si yo tenga, qué tipo de don tenga, o no sé explicarlo. Empecé a hacer oración. No me sé la Biblia, no soy religiosa. Uh-huh. Creo en una divinidad, en un ser supremo, en varios universos tal vez. Pero cuando yo visualicé a esa persona, y yo dije, tú te me quedaste pegada, claro. Pero tú sabes que no perteneces aquí. La dimensión en la que estés atrapada, te ayudo a que agarres tu luz, pero aquí no perteneces. Entonces ya empecé yo a hacer unas oraciones, las que me salen en el momento, no las puedo repetir porque es en el mismo momento en donde yo las estoy haciendo, y se desfumó. Ya no la volví a sentir. Ya terminando de trabajar, nos regresamos a la casa, dije, voy a manejar de otra vez, a ver si la vuelvo a ver, a ver si la vuelvo a sentir atrás del carro. Y no, llegamos a la casa y nada. Todo normal. Todo normal. Entonces esa es la otra historia de la niña de rayas. Muchas gracias, Alejandra. Sí, sí. Eso sucedió en una calle muy larga donde no había forma de que... En un bulevar. Sí, no había forma en que fuera una ilusión. No, fuera... había tantos carros. Claro. No había tantos carros como para decir, a lo mejor se quedó un carro averiado y pues ahí pasó. No, o sea, estaba libre. Sí, había un que otro carro atrás de nosotros, pero mucho muy atrás. O sea, no había manera en la que coincidían en nada. Claro. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí. Gracias por tu experiencia. Ya después les cuento otras cosas. Adelante, sí. Si quieren escuchar algo. Gracias. Claro que sí. Aquí estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias. Entonces ya los dejo. Ay, buenas tardes. Alguien más llame. Buena tarde. Bueno, hay lugares donde se manifiestan. Habría que investigar si allí en esa parte ya alguien más la ha visto. Y aparte es muy distintiva la vestimenta a rayas que tiene. Vamos a terminar este programa, ya casi estamos. Vamos a poner el banner de... Les voy a platicar algo para los que van llegando, los que no han escuchado. El día 29, que hace rato dije 23, el día 29 de enero, o sea, dentro de 4 días. Sí,
cuatro días, domingo, 29 de enero, vamos a tener un VIP. Ese VIP, vamos a hacerlo, pues no es con causa directamente, les voy a ser sincero, no es con causa. Probablemente, no sé si del 100%, a lo mejor me gasto el 20%, o a lo mejor me gasto el 150%, más de lo que yo recaude, porque vamos a ayudarle a esta familia. Nos contactó la hermana de la pareja, no nos contactó la pareja. La señora no quiere bautizar a su hija, a pesar de ser católicos de hueso colorado. La señora tenía un servicio en una iglesia, en una parroquia, de hecho, pero gracias a insinuaciones del sacerdote, ella se retiró, y ahora que nació su hija, bueno, ya había nacido su hija, desgraciadamente, y estaban pensando en bautizarla en esa parroquia, por cosas que le hizo el sacerdote o que le insinuó, pues está resentida con la iglesia, con ese sacerdote, y no quiere bautizar a su hija. Pero a raíz de eso, han estado sucediendo cosas en su casa, y la hermana a la que le han contado todo le dijo: oye, yo tengo una persona, así, así, te doy su número, hablen. Entonces ya hablamos con la pareja, hablamos con Joel, el muchacho, y nos dice que él no cree en brujas, no cree en esto, pero que ya le está preocupando muchísimo y que ya está empezando a creer, porque hay una mujer que grita y se ríe arriba de su casa, y aparte su beba la han encontrado ya en una ocasión sin ropita en el suelo a las 2:30, 3 de la mañana. Ellos no se dan cuenta cuando se las quita. Ya empezó a tener moretones la beba. No sé si nos vayan a dar oportunidad de mostrar fotos. Ya nosotros tenemos algunas fotos, ya fácil 12, 15 fotos tenemos del lugar. Tenemos fotos de la bebé, tenemos una grabación de Joel, una grabación de su esposa, que estamos esperando la autorización para que ustedes las puedan ver y escuchar. No querían ellos hacer transmitido el lugar porque, bueno, pues es privacidad y tienen sus trabajos y todo. Siempre ocurre esto. Entonces yo le dije: bueno, vamos a hacer algo. Yo te puedo colaborar con la limpia, lo que necesites, y tengo que traer a alguien. Bueno, de hecho, las personas que utilizaría no son ninguna de aquí. Esto está, bueno, pues se va a hacer muy cerca de aquí donde vivimos. No vamos a decir tampoco el lugar, no queremos evidenciar nada. Y en el grupo secreto, bueno, pues se les van a dar algunos datos más, pero no todos, porque, bueno, puede ser que en algún momento, a lo mejor, no sé, sea alguien conocido, no sé. Siempre pasa algo, siempre llega la gente adecuada y conoce a las personas. Entonces eso tiene miedo Joel y su esposa. Y su hermana, llegamos al acuerdo con ellos de que si ellos necesitan una limpia, una liberación o lo que sea, se va a pagar por todo el procedimiento que se hagan, y con esa condición nos van a dejar hacer ese VIP. Entonces esto, ya están los, no veo allí, ya están. Dice, es que aquí se me pausó, ya no veo ni comentarios ni nada en esta. Hay que checarla. Dice, enfrentaremos a una bruja VIP domingo 29 de enero 2023. Para más información, manda inbox. Ya están ahí en las páginas de Facebook, en donde ustedes pueden mandar la información. ¿No te oigo? ¿Me hablas normal? Inbox es mandar un mensaje a la página. Si no les aparece mensaje, son tres puntitos que tiene allí donde dice unirse o suscribirse. Tres puntitos, y allí les va a aparecer el mensaje, ¿ok? No se lo pierdan. Obviamente tienen que bautizarla. Vamos a hablar con la esposa de Joel. Le vamos a decir: oye, un sacerdote te hizo esto, pero no te lo hizo Dios. Entonces vamos a ver si también acepta que al momento que se esté haciendo la liberación, bueno, pues ellos programen para ese fin de semana también el bautizo de la beba. Porque, bueno, ya tenían todo, ya la iban a bautizar. O sea, lo peor es que ya habían ido los padrinos a las pláticas, ya por una persona, un ser humano que cometió un error, está ocurriendo esto. Ahora, hasta donde yo sé, solo fue una propuesta, solo fue una insinuación. Voy a hablar ya con el matrimonio en persona, no hemos contactado con ellos en persona, a ver qué más ocurrió. Y eso se los voy a comentar a ustedes en el grupo secreto. Obviamente no lo voy a ventilar
por fuera. Se los voy a comentar a ustedes en el grupo secreto, me explico. Entonces, pues desgraciadamente por un clérigo que no está haciendo bien su labor, no está haciendo bien su servicio de Dios, pues están afectando a una familia, porque ya la niña ya estuviera bautizada desde hace 3-4 meses, o si no es que más. No más, más. Yo toda la información ya les doy en el grupo secreto, manden ustedes su mensaje a las páginas de Facebook para poder entrar, y pues ojalá que nos apoyen y apoyen esta familia entrando a este VIP. Los que estuvieron en el último VIP, bueno, saben que la casa se está vendiendo, la casa de Susana, se está vendiendo, una casa muy bonita, y tenemos una foto que nos mandó Susana, pero bueno, nos la tomó una persona que fue y dijo, bueno, vas a venderla, déjame tomarle fotos, y en esa foto apareció algo muy especial. Esa foto va a estar ya, yo creo, no sé si hoy la podamos subir o el día de mañana la subimos en el grupo secreto para que ustedes puedan ver lo que realmente está en la casa de Susana. Ya tenemos una evidencia muy casi contundente, se podría decir, de qué es lo que apareció en la casa de Susana, y creo que ustedes lo vieron en vivo, pero no nos dimos cuenta muy bien, pero creo que en vivo apareció esa cosa en el momento que Magda le estaba hablando. Así es que yo creo que no se lo deben de perder. No hay cupo límite, ahorita ya hay 15, 20 personas, estamos en el segundo día. Espero que hoy se empiecen a inscribir porque después nos cuesta más trabajo. Hoy que es miércoles, estamos en miércoles, ya faltan 4 días. Ok, vamos a estar poniendo ahí los posts para que ustedes entren. Les agradecemos mucho haber estado aquí. Muchísimas gracias. Es un gusto. Hoy tuvimos muy buenas experiencias, muy buenos relatos, y espero les haya gustado la historia de esta tarde que contamos a ustedes, de esos 4 niños que vivieron una situación fuerte, de Camilo y de su mamá. Así es que les agradecemos mucho haber estado aquí. Nos vemos a las 8 de la noche. No se lo pierdan, tenemos una historia también muy interesante. Nos la acaban de contar hace 2-3 días. Creo que estaba por aquí. Ya ahorita no veo mensajes, pero hace ratito estaba conectada la mujer, la muchacha que nos hizo el favor de mandar la historia de la noche. Y bueno, pues ya saben, las llamadas y todo lo que tienen estos podcasts. Esto fue ¿Qué demonios es esto? ¿Qué número es? 14. Y bueno, pues terminamos. Muchas gracias, yo soy Omar Cruz. Magda estuvo en controles. Gracias a la producción. Cuídense mucho, nos vemos al rato a las 8 de la noche. Chao.